Vale. Pues bueno, buenas a todos. Bienvenidos a esta charla de la BCNCP Programmers Meetup. Yo me llamo David, me presentaré. La charla será en español, ¿vale? The talk will be in Spanish. Is there someone here that doesn't speak Spanish or doesn't understand Spanish? Okay, the slides are in English. If you want to ask me something in English, I will try to answer you. Y nada, vamos a empezar. La charla va sobre una pequeña tool en la que estoy trabajando y un poco las decisiones de arquitectura que he ido tomando para implementarla. Antes de nada voy a presentarme. Yo soy, bueno, me llamo David, soy Lead Programmer en Digital Legends Entertainment, donde hacemos proyectos para mobile, y anteriormente he estado en Virtual Toys haciendo un proyecto para Play 4 y en VS Code para mobile, ¿vale? Este es mi Twitter, por si queréis seguir. Y bueno, hago cosas en mi tiempo libre con gráficos y C++. Y bueno, si me queréis comentar algo de algún proyecto en el que estéis o queréis participar en charlas como esta, pues comentádmelo y lo hablamos. Vale, entonces, bueno, os introduzco un poco la tool que estoy haciendo, ¿vale? Ahora os enseñaré un vídeo de ejemplo. Pero básicamente la tool nace de experimentar un poco en la creación de texturas procedurales, ¿vale? Hace un tiempo colaboré con un proyecto de Demoscene, una intro de Chocas. No sé si estáis familiarizados con lo que son estos proyectos, pero bueno, es básicamente un ejecutable muy pequeño, de muy pequeño tamaño. En este caso era de la categoría de 8 kilobytes, donde todo el contenido es procedural, ¿vale? Se hace pues una escena en 3D con música, con gráficos 3D, etcétera. Entonces, las texturas de ese proyecto salían todas digamos, de un shader, se generan un shader, y para crearlas, pues el procedimiento era ir editando el shader y ver el resultado final directamente, ¿no? Entonces, esto funciona, pero era un poco tedioso. Entonces, estuve mirando un poco lo que había en el mercado para generar texturas, herramientas como Substance, etcétera, ¿vale? Y hice algo parecido, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo en un vídeo. Sea, aquí tengo la. Vale, pues esta es la herramienta. Actualmente tengo algunos nodos implementados. Aquí, por ejemplo, quiero un nodo de ruido, que es, bueno, puedo generar varios patrones, es el IQ Noise. Aquí hago como unas betas, ¿vale? Aquí genero, pues, otro nodo de ruido, ¿vale? Todo lo que son la generación de la textura la va haciendo en background, en otro thread. Esto lo voy a explicar en esta slide, en esta presentación. Aquí genero otros dos nodos de mix, que lo que hace es una interpolación lineal entre, bueno, del valor del input entre dos colores, ¿vale? Aquí selecciono dos colores. Los azules es una textura abstracta, la que sale al final, no es nada para producción. Voy tuneando valores, cada vez que modifico un valor del nodo se va generando la textura. ¿Vale? Y nada, aquí por ejemplo voy a hacer un blend, cogiendo los dos nodos de input y un tercero que crearé ahora más tarde para masquearlos. ¿Vale? Esto lo que hace es utilizar el tercer nodo que voy a enchufar como máscara entre estos dos. ¿Vale? Es muy simple. Este es un nodo que genera geometría 2D. Y nada, bueno, para acabar le he puesto como un nodo de blur para que veáis otro ejemplo más de nodo, ¿vale? No tiene mucho más, ¿no? Se entiende un poco, seguramente veréis el parecido con otras herramientas similares que generan texturas. Y no tiene más secretos. Creo que al final abro algún otro grafo para que se vea de ejemplo. Lo voy a pasar directamente. Vale, por ejemplo, aquí abro. Este es otro grafo. Y aquí habría otro grafo más complejo. Bueno, cada vez que se abre el grafo, actualmente lo guardo en un JSON todos los nodos y ya está. Entonces, es abstracto, ¿eh? No pretende ser nada utilizable. Vale. Seguimos con la charla. Aquí es. ¿Cuál es? Ponme, por favor. Vale, entonces. Para hacer esta aplicación, lo primero que intenté fue hacer nodos por herencia, ¿vale? Bueno, no es que la herencia sea mala, pero os tengo que vender un poco el producto que he hecho, entonces os tengo que crucificar un poco la herencia. Básicamente, sí, hacer una clase base con toda la funcionalidad que va a tener cualquier nodo, heredar e ir creando eso, una implementación específica por nodo, funciona, pero tiene algunos drawbacks, ¿vale? Aquí he nombrado algunos, pero tiene más. Igual me podéis nombrar alguno. Básicamente no podría agregar nodos con datos, no podrían ser data driven, porque si cada nodo es una clase, pues es código específico con el que tengo que compilar la aplicación.
agregar nueva funcionalidad al final es modificar quizá o la clase base o hacer una jerarquía de clases en la que voy repartiendo pues la funcionalidad de render, heredo, agrego la funcionalidad de generar una textura específica, etcétera, que puede acabar siendo un poco lío. Y ya sea en una sola clase o en una jerarquía, al final lo que tendría es un objeto nodo con un montón de funcionalidad, ¿no? O sea, aunque incluso separe, digamos, funcionalidad específica de render, una clase solo para dibujar y otra para generar y otra para controlar temas del grafo, al final de todo hay un objeto que tiene todo eso metido, ¿vale? Entonces, sigue estando muy acoplado. Entonces, bueno, estuve pensando en varias soluciones para esto y creo una pequeña de must-haves, ¿no? De qué quiero en esta aplicación y cómo quiero llevarla a cabo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que diseñé o la arquitectura que diseñé consiste en usar componentes en lugar de herencia para agregar funcionalidad, ¿vale? Lo iré explicando en las siguientes slides. Cuando pueda y tenga sentido comunicar los objetos con Observer Pattern en lugar de con la propia interfaz, ¿vale? Esto es para que si un objeto necesita comunicarse con otro, pero no queremos, digamos, dar visibilidad de la interfaz de ese otro objeto, porque no nos interesa, porque está en otro módulo, está muy separado, pues utilizamos un canal común al que sí que son visibles y los comunicamos con ello, ¿no? Utilizar Dynamic Data Structures, lo he llamado así, no es que esto salga de ningún libro. Básicamente es que cada nodo tiene unas propiedades específicas, ¿no? Las que hemos visto en el nodo de Mix, de Begin Color End Color. Pues en lugar de ser unas propiedades en una estructura, existir en código no existen y están definidas por datos, ¿vale? Entonces cada nodo contiene una descripción de las propiedades que pueden modificar y las va transportando a quien lo necesita. Si lo tiene que pintar la GUI se las lleva, recorre ese descriptor de propiedades y las pinta. Si las necesita el generador de texturas, lo mismo. Sin necesidad de tener código específico para esas propiedades. Y bueno, por otro lado, el generador de texturas es un módulo totalmente separado, ¿vale? O sea, es casi una librería de la que el grafo es usuario, ¿vale? Esto que, pues, era una. Bueno, lo quería tener en la aplicación de esta manera. Y con todo esto, al final lo que tengo es pues una factoría, que no es que la explique en la slide, pero bueno, es en lo que acaba esto, con la que genero los nodos por datos, ¿vale? O sea, al final. Esta aplicación, salvo por los kernels del generador de texturas, que son en C++, pero si fueran en otro lenguaje, pues como scripting o un lenguaje de shader, no haría falta compilar la aplicación. Los nuevos nodos se agregan simplemente agregando información en JSON, ¿vale? Entonces, vale, este es un pequeño esquema de la aplicación, ¿vale? Resumido. ¿Vale? Lo que está en rojo es lo que os voy a explicar en esta presentación. ¿Vale? Por un lado tenemos el nodo con los mentados componentes que se encargan, puesto algunos de los listeners, algunos de los observers, que son los que hacen la funcionalidad de este nodo, ¿vale? Hereda de component container. El propio grafo, por ejemplo, también es un component container que tiene sus componentes. Aquí no los he puesto, pero es similar. Los componentes os sonará, es el patrón modelo vista controlador. Simplemente que el modelo se llama generator en este caso. Allí tenemos el property set y el property set descriptor, que son esas estructuras dinámicas de datos, ¿vale? Que están agregadas al componente generator. El channel, ¿vale? Esto es lo que utilizo para comunicar diferentes módulos sin que conozcan la interfaz de los unos de los otros. Y el módulo generator, el módulo de generador texturas, del que es usuario el componente generator, pero que no sabe nada del resto de la aplicación, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una duda que tengáis, ¿no? Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo o agregar algo, lo decís y lo comentamos. Vale, entonces, componentes. ¿Cómo lo he implementado? ¿Sí? ¿Utilizo esto? ¿Sí? Bueno, se oye bien, ¿no? Sí, vale. Si se oye mal, vale. En esta implementación, básicamente, un componente es un objeto que agrega funcionalidad a cualquier component container, ¿vale? No a funcionalidad y datos, ¿vale? En otra implementación puede ser de otra manera. En este caso es así. Todos los nodos tienen los mismos tres componentes, el ViewController Generator, ¿vale? Otros módulos, como he dicho, el grafo también tienen sus propios componentes. Los componentes en este caso no heredan de ninguna clase concreta, o sea, no hay una clase base component de la que hereden con un destructor virtual, etcétera, pero se podría hacer así, ¿vale? Es una manera.
son borrados con su contenedor, conocen la interfaz de... Vale, un momento de cambio de micro. Vale, me oís bien, ¿no? Vale, sí. Conocen la interfaz de su contenedor, es decir, los componentes están hechos ad hoc para ser contenidos de el nodo. El componente view del nodo sabe cómo es la interfaz del nodo, recorre sus pins, etcétera. Y solo se permite una instancia de un tipo del componente por contenedor. Es decir, un nodo solo puede tener una instancia del componente view, una instancia del componente controller, etcétera. Vale. Esta, por ejemplo, es la interfaz del component container, la clase de la que le da cualquier contenedor. ¿Vale? Por un lado tenemos, bueno, una función que se acordará cómo borrar el componente porque lo guardaremos como void pointer. ¿Vale? Básicamente lo que hago es especializarla más tarde con el tipo de componente y quedarme una firma que, como es genérica, pues no tengo que transportar el tipo en ningún sitio. Ya en el component container tenemos una estructura donde guardaremos esta información, el delete y el puntero al componente. Y la interfaz, pues muy simple, ¿no? De funciones templatizadas para agregar, quitar y obtener un componente si lo editamos. Y lo que guardamos es un mapa donde el índice es un identificador único para el tipo del componente, ¿vale? Que lo genero aquí arriba, getType, y el valor es, bueno, pues es eso, la estructura esta, ¿vale? Cuando agrego un componente, pues es bastante simple, ¿no? Obtengo su TypeId, busco en el mapa, si no existe, agrego un pair con el deleter y el puntero. Y este sería un caso de uso, ¿vale? Bueno, como ya he dicho, es más orientado a datos, aquí os he puesto un código ad hoc para usarlo, en el que, bueno, se instancia un grafo, un nodo, se agregan los componentes, si queremos obtener uno, pues getComponent, y remove, pues pasando el tipo, ¿vale? ¿Se entiende este ejemplo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Vale. El tema de mensajería, lo que hemos visto del channel, ¿vale? Vale, un channel básicamente es un objeto en el que tengo guardado un mapa de callbacks, ¿vale? Es un mapa similar al del component container. Por un lado tengo una ID, que es del tipo del mensaje que envío, y el valor es una lista de callbacks, de punteros a función, ¿vale? Cuando quiero definir un tipo de mensaje, lo que hago es definir, pues eso, un nuevo tipo en C++, una estructura, o puedo usar incluso un entero o un string si quiero enviarlo. Lo he comentado, cada channel tiene una lista de callbacks. Cuando es llamado el broadcast, lo que hace es buscar, según el tipo del mensaje, todos estos callbacks y los llama, ¿vale? La gracia es que el channel es un elemento, digamos, al que se accede desde varios módulos. Es más público que los propios módulos, entonces desde un módulo puedo registrar callbacks que otro módulo utilizará sin necesidad de que los dos módulos se conozcan entre ellos, ¿vale? Este es el desacople. Y bueno, en esta implementación lo que hay es un canal por cada nodo, uno para el grafo y bueno, uno para temas de render de la GUI y uno general de la aplicación para pues, cualquier mensaje variado de cerrar o error, etc. Vale, esta es la interfaz de este channel, no os he puesto la implementación porque realmente eso bueno, depende un poco de quién se lo monte. Interfaz muy simple. Por un lado, resistor callbacks con el puntero a función o puntero a función miembro, un register al que le paso los mismos punteros para quitarla de la lista y el broadcast para enviar un mensaje, ¿vale? Esto lo que hará es coger del T, que es el único parámetro que recibe el callback, que es el mensaje, generará un identificador único, parecido a lo que hemos visto en el container de componentes, y esto de aquí, que bueno, es desde mi implementación, pero es un vector de callbacks, ¿vale? Si habéis utilizado C++ 11, probablemente os preguntáis, bueno, ¿por qué no estoy usando STD function aquí? ¿Alguien sabría decírmelo? ¿Por qué no uso STD function? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tengo que llamar? No, no, no es el motivo. Hay un motivo. Es verdad yo lo sé porque lo probé y lo descubrí. No es que lo supiera de antemano. Básicamente, se puede utilizar STD function para implementar esto, pero el unregister no se puede pasar el mismo STD function porque STD function no es comparable, ¿vale? Tú no puedes comparar dos STD functions para saber si es la misma función, ¿vale? Eso es importante.
Si utilizáramos ese de function, este vector debería ser otro mapa donde generamos un ID para referenciar nuestro callback. El register debería devolver ese ID, ya no nos hace falta el del miembro, porque en este de function podemos guardar un binding. Si era un register, aceptaría simplemente ese ID que devolvemos con register, ¿vale? Para mantener traqueados esos callbacks. Un detalle más, obviamente en el vector de callbacks no guardo directamente el puntero a función, guardo un binding, ¿vale? Pero es un binding propio también, porque los bindings de la STL tampoco son comparables. Es comparable con el menor que, puede ser, sí, pero no puedo saber si se refieren a la misma función. Si es una función miembro, por ejemplo, que he construido el setFunction a partir de un binding, el function no tiene mecanismos para saber si es el mismo. No te permite acceder al puntero del objeto, de la función, etc. Ni él tiene operadores para hacerlo. Bueno, lo sé porque lo llegué a probar, ¿eh? No, no porque no hubiera estudiado el setFunction de antemano, pero es así, ¿vale? Me encontré esa optimización. Pero se puede usar igualmente, como he dicho, traqueándolo con un identificador. Sí. Estupendo, estupendo. Yo lo que vi es que depende de la implementación de la STL, sí que hay acceso a los punteros y tal, pero bueno, si ya era, no era eso, era. Mira, estupendo. Vale, pero no, no era así, ¿no? No era con vuestros propios bindings, ¿no? Vale. Estupendo, estupendo. Vale. Aquí se pone un ejemplo de uso, ¿vale? Tengo una variable channel. Bueno, aquí esto sería el interior de una función. Channel no suele ser una variable local. La gracia es que sea miembro de algún módulo público, ¿vale? Un módulo singleton, algo accesible por todo el mundo. Luego tengo un objeto que tendrá un listener, lo instancio. Y del channel llamo register callback con el puntero al objeto y el puntero a la función, ¿vale? Y seguidamente hago lo mismo con una lambda. Bueno, guardo la lambda en una función y hago register callback. También podría pasar el register callback directamente de la lambda. Pero si lo hago, luego no podría hacer un register, porque no tengo referencia a la lambda, ¿vale? Y es lo mismo, no puedo coger el mismo código de la lambda y pasarlo por un register porque no será la misma lambda, será otra. Ya está, bueno, al llamar básicamente sale ese log que son las dos llamadas a la función. Claro, la gracia es que esto y esto pueden estar en módulos separados, no conocerse, y un tercer módulo hacer el broadcast y llamar a esas funciones sin conocer su interfaz. Vale. Un detalle que igual estáis viendo aquí, que estoy pasando el tipo del mensaje, ¿vale? Bueno, aquí he puesto una estructura templatizada, pero ya he dicho, puede ser cualquier cosa. Lo tengo que pasar porque me encontré con que al guardar la lambda no es capaz de inferir el tipo, ¿vale? No sé si os ha pasado, sabéis si es alguna limitación, pero bueno, me encontré con que no infería el tipo como lo hace con el miembro o lo haría con una función libre de C. Bueno, es un detalle más importante, sí. ¿Alguna duda aquí? ¿Se entiende? ¿Alguna cosilla que queréis comentar? El tema de, bueno, ya hemos visto lo de los componentes, ¿vale? Los diferentes, el component container, etcétera, los componentes del nodo, cómo se comunican entre ellos, que es con el channel, y bueno, entre ellos y con otros módulos de la aplicación. Vale, vamos a ver el transporte de datos, ¿vale? Luego con lo que he llamado property set, pero bueno, es por darle un nombre, no es que salga de ningún libro ni nada. Básicamente consiste en un buffer de datos. Y una estructura que describe lo que hay dentro. Simplemente, no tiene mucho misterio. El descriptor lo que tiene es un nombre de esa propiedad, ¿vale? Un nombre descriptivo, que también lo utilizo para pintar en la QI el nombre, en el panel de propiedades. Su posición dentro del buffer. El tamaño. Y bueno, ya está. Ya algo de información extra como valor por defecto, mínimo y máximo, etc. ¿Vale? Lo utilizo básicamente eso para transportar información entre componentes del nodo para tener diferentes propiedades por nodo sin necesidad de que sea código, como he dicho antes, y entre otros módulos de la aplicación, como es el generador de texturas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco, vale, la interfaz. Este sería el descriptor, muy sencillo. Ahí tenemos una estructura que coge las propiedades bueno, la información de cada propiedad del property set.
Nombre, un nombre para GUI. El tipo, ¿vale? Los tipos son fijos, ¿vale? Actualmente tengo tres, entero, float y color. El nuevo tipo será una. Habrá que implementar, habrá que picar. Pero bueno, con entero, float y color cubro la mayoría de propiedades de los nodos, ¿vale? En el futuro igual pongo, no sé, curva de. Bueno, una curva de puntos o un gradiente de colores, por ejemplo. Eso ya será más complejo, pero bueno. Y abajo he puesto el valor por defecto, mínimo y máximo. Lo he puesto con Enis. Un poco, estoy un poco así respirando. Lo he puesto con Enis. En mi implementación no son Enis. Lo que hago es poner código más o menos autogenerado en función de los tipos que tengo. Pero bueno, es para que tengáis un poco la idea, ¿no? Ahí lo que guardaré será un valor. Por ejemplo, si tengo que setear un entero, que solo puede estar entre 0 y 100, pues me interesa guardarlo aquí, ¿no? Y también tener un valor por defecto. Básicamente esto lo copiaré cada vez que instancie un nodo. ¿Vale? La interfaz de esto es muy simple. Pues funciones para iterar las propiedades y el vector de propiedades. No tiene más. Vale. Este sería el property set. Tiene funcionalidad parecida al descriptor para no tener que recuperar la instancia, sino para poder recuperar las propiedades directamente desde el property set. Y funcionalidad para obtener ya sea un puntero o el valor dentro del buffer, ¿vale? También muy sencillo, eso, puntero al descriptor, que es compartido con otras instancias del property set, y el puntero al buffer que genera cuando se inicializa a partir del descriptor. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Sencillo, ¿no? ¿Una duda aquí quieres preguntar? Vale, este por ejemplo es el nodo de mix. Esto es el JSON que lo define, ¿vale? Aquí tenemos pues el nombre, el kernel que va a ejecutar, ¿vale? Que esto es para la factoría del generador de texturas. Los pins. Y aquí abajo está el property set descriptor, digamos. Cuando instancio el nodo generator y lo inicializo, le paso esta parte del JSON. Bueno, le paso todo y él sabe lo que tiene que buscar. Y se carga en el descriptor, ¿vale? Esto es suficiente para generar todos los datos que hemos visto antes. Y este, por ejemplo, sería la inicialización del property set. Vale, muy sencillo. Recorro las propiedades que tengo en el descriptor aquí. Vale, voy sumando el size. Uso el size para generar un buffer. Lo inicializo a ceros. Y recorro cada propiedad y le copio el valor por defecto. Vale, cuando las propiedades sean más complejas que un plain old data, que float entero y color, el memcopy no me valdrá. Pero bueno, es un problema del David del futuro. ¿Se entiende esta parte de aquí? Sí. Recordad, si tenéis alguna duda o alguna aclaración que queréis hacer, comentadme. Vale, este es uno de los. Es el kernel del nodo de mix, ¿vale? Esta es la única parte que no puedo hacer data-driven todavía. Cuando pase los nodos a otra cosa. Bueno, los nodos no, los kernels a otra cosa que lo podría hacer full data-driven. ¿Vale? Básicamente construyo esto, digamos, cuando un nodo se modifica. Lo que hace es el generator ponerse en contacto con el módulo generador y le dice, instánciame un kernel de este tipo con este property set, ¿vale? Y entonces cada kernel sabe cómo tiene que coger esos datos y copiarlos. En este caso me quedo el begin y el encolor que hemos visto antes. Y bueno, me los guardo como glmvec3, que es un tipo de la librería de matemáticas que utilizo. Y estos los ejecutaremos en paralelo para generar la textura, ¿vale? Supongo que este código alguien no lo entiende o no sabe muy bien de qué va. ¿Sí? Es muy simple, es como un shader, pero en C++. No tiene más, ¿vale? Y hace un mix. Simplemente es una llamada a una función, en realidad, no tiene más. ¿Vale? La conversión de color a vector sí que parece un poco pesada, pero bueno, es que lo hice así y en el futuro ya lo cambiaré. ¿Alguna pregunta de esto? Vale, entonces, bueno, con todo lo que he explicado, he puesto aquí una función de ejemplo que básicamente lo resume un poco todo. Este sería el listener de cuando el grafo quiere dibujar el panel de propiedades, que es cuando tenemos seleccionado un nodo y quiere dibujar a la derecha el panel de propiedades, ¿vale? El grafo envía directamente al canal del nodo seleccionado, porque sabe cuál es el mensaje draw properties panel. Este lo recibe y empieza a pintar la GUI, ¿no? Empieza a pintar el texto.
Seguidamente va a pintar las propiedades y sus modificadores. Pero lo que hace es enviar un mensaje. Este es el nodo de View, pues este mensaje se ha recibido por otro. Perdón, el nodo no es el componente. Este mensaje lo que hace es coger el node, que tiene un puntero, obtiene su channel y lo broadcastea a quien le interesa que sea componente de ese nodo, ¿vale? El nodo, el componente generator lo recibirá en su callback registrado y me rellenará el puntero de property set con un puntero su miembro de property set, ¿vale? Cuando esto vuelva, comprobamos el puntero no es nulo, que significa que algún componente me lo ha rellenado y empiezo a pintar las propiedades. Muy simple. Nada, recorro el property set, las propiedades que tiene, obtengo el info, a partir del info saco el tipo de la propiedad, ¿vale? ¿De qué empiezo? Pues si es un entero, pinto el slider de enteros, pasándole el puntero al buffer de datos, como has visto el property set, con un mínimo y un máximo, ¿vale? Esas, estas son las variables que he dicho que no son de tipo any, en mi caso son autogeneradas. Vale, aquí tenemos el de float, que es prácticamente igual, mucho misterio. Y el de color, que es también lo mismo, pero eso es el color picker del IMUI. Cuando he acabado de pintar las propiedades, si ha habido alguna edición, simplemente este ya se ha guardado en el property set original del generator y envío un mensaje también otra vez al nodo de node edited, ¿vale? Y el componente que le interese responder a ese mensaje lo hará, que en este caso será el controller, que comprobará que la edición es válida, etcétera, y llamará a todos los generators afectados de todos los nodos que dependen de este mismo nodo y de todos los que dependen de él, para que encolen el kernel en el módulo general de texturas. ¿Se ha entendido este ejemplo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Es sencillo, ¿no? Es overengineered. Si lo veis overengineered, también decídmelo. Pero yo lo veo bastante sencillo. Vale. Ahora voy a, si tenéis alguna duda de las otras tres cosas, decídmelo ahora porque voy a pasar a la parte del módulo general de texturas, que cambia un poco el rollo. Que ya no es tanto de arquitectura, ¿vale? Pero bueno. Entonces, el módulo general de texturas, básicamente, como he dicho, totalmente separado del grafo, no sabe nada del grafo. Cuando un nodo es editado, bueno, ya os lo he explicado antes, le pide a este módulo, instánciame un kernel de este tipo con mi property set. Y este módulo lo que hace es meterlo en una cola, ¿vale? Esta cola está siendo todo el rato comprobada por un thread secundario, que cuando encuentra un kernel que tiene que ejecutar, lo popea de la cola, hace un split join para ejecutarlo en paralelo en varios threads, y cuando acaba avisa al componente generator, no directamente, sino por un callback que le hemos pasado a la hora de encolarlo, ¿vale? Cuando el generator le pide que encole un kernel, también le dice a qué callback la llamar cuando termina. Vale. Bueno, este esquema se entiende bastante mejor, igual que el texto. Tenemos el main thread, ¿vale? Un thread secundario que se arranca con la aplicación. Este es el thread que va comprobando la cola de kernels. Y en el thread principal se va pintando la GUI y comprobando eventos, ¿no? Entonces editamos un nodo, ¿vale? Aquí el componente generator lo detecta, encola el kernel, ¿vale? Este thread va mirando la cola y dice, vale, hay un kernel, lo popea, hace un split join. Este thread se queda, digamos, dormido, porque está esperando el join de estos otros que grabo aquí. Termina y llama un callback. El callback se llama desde este thread, pero lo único que hace al recibirlo es decirle, se ha generado un nodo nuevo. Cuando llegue el update de la aplicación, el thread principal sigue haciendo cosas sabiendo que tu nodo ha sido actualizado. ¿Vale? Y ya está. ¿Se entiende este esquema? Sí, ¿no? Vale, este sería un ejemplo de, bueno, una clase que controla el thread secundario, ¿vale? No es exactamente la que utilizo yo, pero bueno, es más simple, de aquí faltarían más cosas de control, etcétera. Lo único que tenemos es un thread aquí, una cola, que es una estructura que aquí en ficticia, y un atomic bool para decirle que está aquí. Cuando lo activamos, simplemente generamos un thread, empezamos un bucle. En principio infinito, hasta que decimos que no esté activo. Y lo que hace es, va comprobando la cola. Si está vacía no hace nada y si hay un objeto,
lo popeará, que será un kernel, y lo ejecutará. También hago un sleep. Bueno, lo he puesto aquí como información adicional. Pequeño sleep para que no esté constantemente, ¿vale? Lo duermo 150 milis para que espere un poquito de thread para ir mirando la cola. Vale. Entonces, una vez encontrado un kernel en la cola, lo popé, lo ejecuta en paralelo, ¿vale? Al principio lo hice con OpenMP, ¿vale? Que es muy simple. OpenMP, no sé si alguien no sabe lo que es OpenMP. No, no. Qué bien, joder. Venís muy preparados. Vale. OpenMP es un módulo del compilador. Un módulo, una extensión, depende del compilador que estés usando. Que poniendo simplemente eso de tipo de pragmas, te permite ejecutar el código en paralelo, ¿vale? Crear todos los threads que pueda para ejecutar, en este caso, el for en paralelo. También tiene pragmas para indicar cómo se tiene que escribir un solo valor, para que se esperen, si varios threads escriben una sola variable, pues que los threads se esperen, etcétera, ¿vale? Tiene pragmas para todo eso. Básicamente recorrerá primero un Y. Cada Y genera un kernel, ¿vale? Eso depende de la implementación de OpenMP. Crea un kernel, un thread. Y bueno, cada thread ejecutará un texel de la textura, ¿vale? Toda la fila de X de la textura. Aquí voy sumando cuánto llevo completado, que es la barrita esa verde que sale debajo de los nodos. Y ya está, no tiene más misterio. Esto es lo que utilizaba antes, pero lo que hice fue pasarlo a STThread, ¿vale? Esto sería más o menos lo mismo, hay un cambio sutil, ¿vale? Con STThread, bueno, obtengo cuántos cores tengo lógicos en la CPU. Calculo en base a la altura de la imagen cuántas filas le asigno a cada thread y lo que hago es empezar a ejecutar la imagen, a procesarla por n sitios diferentes, ¿vale? No sé lo que hace OpenMP, porque ya digo, depende de la implementación, pero si OpenMP va fila a fila y cuando acaba un thread de una fila, lo que hace es crear otro thread para la siguiente fila, esto supongamos que creamos 8 threads, ¿no? Pues crea 8 threads y cuando acaba toda la imagen es cuando los destruye, ¿vale? Cada thread computa un bloque contiguo de la imagen. Muy fácil. Cuando tengo los threads que quiero hacer, tengo aquí un pull, inicializo un thread con una función lambda, le paso el contexto para que tenga información del módulo, el índice del thread por copia, calculo las filas que tiene que hacer este thread, dónde empieza y dónde acaba, y empieza a procesar cada. Filas de esa textura, las que le pertoca a este thread. Aquí también información de feedback. Y cuando ya he preparado otros threads, aquí digamos, ya se están procesando imágenes, procesando partes de la textura, y hago un join de cada thread, ¿vale? Esto lo que hará es que este thread, que es el secundario, recordaos, este es el thread de abajo, se va a esperar hasta que todos estos acaben. Y bueno, cuando acaben los borrará, y aquí es donde llama el callback del generator, etc. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende? Sí, esto es bastante más rápido, pero no sé por qué. Quizás por el tamaño de las texturas que utilizo, que es de 1024 ahora mismo. Igual lo pruebo con texturas más grandes y falla. Como lo uso, lo pruebo un PC muy potente, también decirlo. Es verdad que quizá lo más correcto sería que MaxThreads fuera hardware currency menos uno. De hecho, cuando capturo en vídeo, igual si habéis visto en el vídeo, el thread del blur sale que se para. No se paraba la aplicación, era la capturadora de vídeo. Pero la aplicación no se para, ¿vale? Deja suficiente margen al parecer el procesado de kernel. Pero sí, quizás sería más correcto dejar un core libre. Lo que no estoy muy seguro de por qué es más rápido que OpenMP. Básicamente porque OpenMP va haciendo saltos conforme acaba líneas de la textura y esto empieza por 6 sitios, por 8 sitios a la vez. Por ejemplo, si tenemos 8 cores, por otros 8 sitios a la vez. Y claro, eso significa que toda la textura está en la CPU, ¿vale? Y me extraña que quepa toda la textura en la L2. Sobre todo si fuera 2048. De hecho, bueno, voy a hacer una pregunta que más o menos tenía preparada. ¿Alguien sabe o no sabe por qué se recorre primero la Y, luego la X? ¿Alguien no entiende
¿Qué diferencia puede haber con recorrerlo al revés? Sí, supongo que sí, ¿no? Todo el mundo sabe, esto es por coherencia de caché. ¿Vale? Si recorriera primero la X y luego la Y, la textura está toda contigua en memoria, ¿vale? Iría pegando saltos entre diferentes textos de la textura, en lugar de que cada celda recorriera toda la memoria de forma contigua y minimizara los caché misses. Esto, si no sabéis mucho del tema o si os interesa el tema, vamos, el que sepa que dé una charla, porque da para una, dos y tres charlas todo este tema, pero bueno, está muy bien. Entonces, claro, OpenMP, no sé lo que hace, pero podría ser que tuviera todos los threads contiguos. ¿Vale? Esto es seguro que no cabe en la L2, en una textura grande, con lo cual no sé muy bien por qué es más rápido. Quizá sea porque la textura es muy pequeña y sí que cabe. Lo bueno es que como son cores separados, en la L1 se fija. Ah, sí, una y lo sabe seguro. Dime. Vale. La crea haciendo muchos cambios de contexto de thread, mientras que tú haces 8 cambios de contexto de thread para toda la textura y él hace uno por cada fila de la textura. Sí, yo en principio sospechaba que era eso, que por cada fila había igual destruir que era un thread, no lo sé, o simplemente un cambio de contexto. Pero bueno, la otra era la opción era caché, pero bueno, si tú me dices que no, pues me quedo con eso. ¿Para alguna duda aquí? ¿Algo queréis comentar? ¿Queréis desmontarme como ha hecho Unai el argumento de la caché? Vale. Vale, dos slides más, muy corto. STD Crono, ¿vale? Esto es como información adicional de C++ 11. Es lo que utilizo para medir lo que tarda el tiempo del nodo en computarse. Simplemente guardo un time point, que es un tipo que nos proporciona para guardar tiempo. Cojo el now del High Resolution Clock, proceso el nodo. Un now al final, hago una resta y así tengo lo que tarda, ¿vale? Nada complicado. Curiosidad del STD Crono. Y otra curiosidad, más necesaria en este caso, el tema de feedback, ¿vale? Estuve pensando un poco cómo tenía el módulo de generador de texturas que dar información a la GUI para ir pintando lo que tarda el nodo en procesarse. Pensé en hacer llamadas y tal, pero lo mejor, bueno, probando, ha resultado ser escribir una estructura desde el generator e ir leyendo desde el componente de view, ¿vale? Y para poder hacerlo bien utilizo Atomics, ¿vale? El Atomic, no soy tampoco experto en lo que hace, pero por lo que entiendo es bloquea, digamos, cuando un thread está escribiendo, bloquea cualquier escritura o lectura desde otro thread y cuando lo lee se asegura que no salga de la caché por si otro thread la ha escrito. O sea, entiendo que hace un volátil de la volátiles de la propiedad. No sé si vale. Sí, o sea, no es bloquea como un mutex, pero de algún modo. Y los ciclos en los que es. O sea, mi duda es, los ciclos en los que el thread está escribiendo y el otro pretende leer o escribir, ¿cómo hacen que no continúe el otro thread? Cuando usan Interlock Exchange, si no puede hacer el exchange, está quemando ciclos. Vale. Pero el principal problema, y perdona, lo siento, es que estás haciendo un acceso muy concurrente a un mismo atómico. El incrementar el mismo atómico por cada píxel desde todos los threads Sí. te genera una cosa que es contingencia entre las threads. Eso es malo, muy malo. Sí, de hecho, Deberías tener un atómico distinto por thread y sumarlos al voy final. atrás porque esto es verdad que lo hace por píxel, ¿vale? Él se refiere a esto.
Para paliar eso, y de hecho creo que ya lo he cambiado, lo hacía así, ¿eh? Lo hacía por Y en lugar de por píxel, que me ahorra un Bueno, poquito. eso está bien. Ese está Tu mejor. mejor opción es tener uno por thread. Sí. Y en tu view, sumar todos para saber el progreso total. Así no te interfieres y no entras a Vale. también. Pero ya me Vale. callo. No paso la code review de esto, ¿vale? Que lo sepáis. Vale. Pues ya estaría. Si tenéis alguna pregunta más, alguna cosa que queréis aportar, desmontarme por tercera vez, como ha hecho Unai. Vale. Sí. Así queda registrado. Vale, he visto que el libro secundario lo que hace básicamente. Sí, se oye por allí, ¿no? Está hablando Dios, ¿no? Lanzas las operaciones contra el hilo secundario, tienes un hilo que se queda dormido y tienes el split que hace todas las operaciones y luego notifican al hilo que está dormido y eso lo notifica al hilo principal. Las dos preguntas son: la primera, ¿cómo lo notifica el hilo principal? De forma que sea seguro que en el punto en el que se notifica vaya a funcionar sin romper nada. Y la segunda es, mientras el hilo secundario ha hecho el split y está esperando a los joins, ¿puedes hacer operaciones en la GUI que se envían a ese mismo hilo secundario o el hilo secundario realmente está dormido y no acepta ninguna operación? El hilo secundario está dormido, pero la cola es un miembro del módulo y es accesible desde el thread principal. Con lo cual, sí, mientras está procesando nodos, puedo agregar más nodos. Y de hecho ocurre cuando, en cuanto encolo un nodo, es popeado por el thread secundario, pero voy encolando todos los nodos de todos los kernels de los nodos que han sido modificados, ¿vale? Y me habías preguntado lo primero, que cómo aviso de forma segura. Lo único que hago, creo que lo he mencionado, es que el callback. Lo único que hace es escribir un atómico que dice que la textura ha sido modificada, ¿vale? Y ese booleano se comprueba en el update del thread principal, ¿vale? Entonces, de esta forma, si solo hago eso, de hecho hago otra cosa que es generar el thumbnail, ¿vale? Aprovecho el thread secundario para generar el thumbnail pequeño, que veis, no es el buffer de verdad, sino es un buffer más chiquitito que subo al GPU, ¿vale? Lo hago así en otro thread y súper rápido. No lo subo desde el thread secundario porque no puedo. Tengo que generarlo en el thread secundario y dejarlo ahí para que el update del thread principal lo suba a la GPU. ¿Vale? No sé si con. Bueno, eso es porque uso OpenGL. Igual con otra API sí que se puede hacer desde otro thread, no lo sé. Igual con Vulkan. No, es que no sé si es. Vulkan se puede hacer, ¿no? Creo. ¿Convencido? Vale, cañadas, así que me pasa la code review entonces. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharme, ¿vale? Nos vemos en la próxima talk. Estas son las librerías que he utilizado, por si tenéis curiosidad, ¿vale? Las tenéis ahí apuntadas y algunas referencias también, ¿vale? ¿Y Giorgio está por aquí? Vale, pues si quieres salir tú un momento. Sí, pero la slide no habla sola, yo no sé hablar. Pasa el micro, pasa el micro. Que todos los que quieren ver nuevas conferencias o mitad como eso, habíamos hecho una partnership con esta conferencia, CPMC en UK. Simplemente hagan unos talks interesantes, estarán por el próximo año. Quindi, si vais a los sitios, hay la posibilidad, nosotros todavía. Y entrar y tener entradas gratis, ¿vale? Y por cualquier cosa comentar su meetup y hablaré con el tío, solo esto. Hola, vale, gracias a todos por venir y nada, hasta la próxima.